1 ahora. Miren qué bonito. Una pasada, me gusta un montón este estilo, la verdad. No lo sabía, pero me estoy dando cuenta que este estilo me gusta un montón. Así medio árabe, no sé, mezclado, no sé. La verdad que me gusta. Miren qué pedazo de patio. Esa entrada hacia esa torreta me encanta. Miren Raquel ahí. Precioso esas ventanales. Bueno, ventanales, sí, esas cristaleras. Increíble. Y miren así toda la vuelta. Y la muralla esa está muy bonita. Ese cacho así como de piedra mantenida y antiguo, con este contraste de casas nuevas, me gusta. Chicos, estoy flipando, me encanta, me está encantando la decoración, el estilo mudéjar, estoy descubriendo que me gusta mucho. Miren este techo, por favor, increíble. Estas paredes son impresionantes. Miren ahí los balcones. Miren esto, hemos subido arriba aquí y es increíble las vistas, los jardines que tenían estos hombres, es increíble lo que hacían en esta, en la época aquella, súper bonito. Chicos, yo creo que ya de aquí de la casa no voy a grabar más, porque yo pensando, entonces hago un vídeo solo de la casa. Así que nada, en principio de aquí dentro, a no ser que vea algo que me encante, de aquí dentro creo que no voy a grabar más, ¿vale? Ya nos vemos cuando salga de aquí, porque si no, las aburro. Ya salimos de la casa, ahí tengo que grabar sin cerca porque si no se me va la cámara. Y sí, nos acaba de coger la lluvia. Y ahora estamos yendo al archivo de Indias, que se supone que está aquí al lado. Así que vamos a ir a verlo. Por lo visto la entrada es gratuita, así que vamos a ver qué nos dicen y vamos a ver eso ahora antes de ir a comer. Y aquí estamos, chicos. Ya hemos llegado al archivo general de Indias. Vamos a entrar a ver qué tal. Pero para realizar estos estudios, había que apoyarse en los documentos originales de la administración indiana. Ya salimos del archivo de India. A ver, está bien, pero la verdad es que no hay de las cosas que a mí me gustan, la verdad. Pero bueno, a quien le gusta, está.
está bien y tiene un montón de información y un montón de cultura. Pero ahí enfrente, que queda aquí debajo. Y ahora estamos por aquí, llegando casi a Plaza Nueva, que ahí, eso que ven ahí, es el ayuntamiento, o sea, que está aquí enfrente de Plaza Nueva. Y ya vamos a comer. Es un poco pronto, es la, no sé si 1:30, 2:45, pero vamos a comer ya porque con la que está cayendo no se nos apetece estar en la calle. Entonces vamos a comer, a ver si a lo mejor escampa un pisco. Y después de comer, pues mira, a ver si aquí ven mejor, mira, ahí ven mejor el ayuntamiento, ¿ves? Ese es el ayuntamiento y esta es la Plaza Nueva. Todo esto es Plaza Nueva con la figurita esa ahí y todas las tiendas hacia alrededor. Pues eso, a ver si en lo que comemos y demás escampa un poco y podemos seguir viendo algo esta tarde. Porque... Bueno, vamos, ahora les enseño el sitio. La idea es ir al Goiko Grill, que es un sitio así como de hamburguesas y demás. Así que estamos caminando y ahora les enseño el sitio a ver qué tal. Y ya llegamos, Goiko Grill. Ven ahí la hamburguesa y ven ahí que pone Goiko Grill. Es en la calle Alvareda. Vamos a entrar, ahí están las chicas ya peleando con el paraguas. Ya pedimos, miren, pedazo de platos, pedazo de hamburguesas. Esa tiene tres de carne. Miren eso también, con queso empanado. Es una pasada. Miren, ya comimos el Goiko que les enseñé. La comida estaba riquísima. Es verdad que es un poquito carilla. Bueno, carilla, a ver, la hamburguesa fue 12.50 la hamburguesa con las papas. Pero bueno, pero estaba buenísimo, las tres nos encantó y es una pasada. Y nada, ahora hemos venido de nuevo para acá. Estamos enfrente de la catedral y vamos a ver la Plaza del Cabildo, que por las fotos que he visto está preciosa. Vamos a ver qué tal. Miren, ya llegamos adentro. Es así como un medio círculo. Y la verdad que está súper bonita. Es como un patio interno del edificio. No sé, ahí tiene la fuente y toda esta pared es como una pared de piedra antigua, no sé, y con plantitas. Y de resto la pared de allí pues está súper bonita, así con las columnas. Tiene eso ahí en el centro. Y las columnas que están preciosas, miren los detalles, ¿vale? En la zona de ahí arriba también tienen los dibujos y en la zona esta de allí, en los arcos. Y después tiene el pasillito ese que por el que entramos nosotros, el pasillo ese que da a la catedral, y otro patio aquí pequeñito. Me gusta. Ahora hemos venido a la catedral porque está cayendo una, que hay que ir de sitio cubierto a sitio cubierto. Y ya estamos aquí dentro de la catedral. Nos costó 4 euros. ¡Qué precioso! Nos costó 4 euros la entrada cada una, porque con el descuento de estudiantes, como ya les he dicho. La verdad que le he sacado provecho al carnet estudiante. Y nada, ya estoy aquí dentro del todo y es una pasada. Miren esta capillita pequeñita. Es una pasada, miren por ahí, detrás mío. En los techos. Preciosa, voy a enfocarme. Es súper grande, es que yo no diría que esto es una catedral, esto es un museo, esto es increíble. Las columnas, es que la altura que tiene, miren eso, qué alto, por favor. Es increíble. Miren. Hay muchísima gente y así todo. Parece grande y espacioso. Mira, capilla de la antigua se llama esta. Ahí la silla, los bancos, el altar. ¿Qué pasa?
Es que tiene muchísimos detalles y miren la altura, es que estoy flipando de verdad. Y los detalles que tienen, todas las figuritas, las cosas con los acabados en oro, los laterales, mira, y me imagino que es la tumba de alguien, lo que de aquí no se lee. Y hay otra. Vamos a pasar a la otra habitación. Dios, esta figura, qué pasada. A ver si leo lo que es, a quién representa. Una pasada, los detalles, las caras. Increíble. Miren ahí ese portón, lo grande que es. Voy a seguir viendo yo, a seguir flipando, porque esto es para flipar, de lo grande que es, inmenso, y ya después sí, eso, seguimos grabando. Miren el altar principal, es increíblemente increíble, qué pasada, es que esa pared, es que es increíble, es una pasada, todos los detalles, todos los personajes que están ahí representados. Ya llegamos. Dios, ¿a qué está cayendo? De otro lado, miren ahí la maestranza. La de la casa. Ahí está. Dios. Es una altura increíble. El patio de los naranjos. Oh, la que está cayendo. Chicos, hemos salido de nuevo de la casa. Y nada, esta tarde no le grabé porque cuando salimos de la catedral, fuimos directo al apartamento, que encima tenemos un apartamento en la calle de la catedral para arriba, una de las calles que salen de la catedral, y fuimos hacia, fuimos directamente para el apartamento y nos hemos tomado a dormir un rato porque estaba cayendo una increíble, y ya la verdad es que la mayoría de cosas las habíamos visto, y para estar por ahí mojándonos, empapándonos y demás, pues preferimos irnos para el apartamento, descansar un poco, preparar las maletas para mañana ya. Y dormimos en un piso. Y nada, lo que hicimos después fue ducharnos, prepararnos, ponernos medianamente gomitas para salir ahora a cenar y aprovechar que como es viernes, pues a lo mejor nos echamos algo aquí, hacer algo un poquito más, una cena un poquito más extendida. Así que nada, estamos por aquí por el borde del río. Ese es el río, eso está ahí ya el puente del llano. Y nada, volvemos al mercado donde comimos el otro día, porque nos gustó, estaba bien de precio y nos pareció buena idea cenar ahí en el mercado eso que está ahí enfrente, estamos de paso para cruzar. Así que nada, lo que vamos a hacer es cenar en el mercado y tomar algo ahí, que los viernes y sábados habrá hasta las 2 de la mañana. Vamos a cenar
cada una se pidió lo que quiso. Yo arrocito, paella de ibéricos por 4,90. Ella sushi, Raquel y Mireia lasaña. Tiene buena pinta, ¿eh? Y nada, estamos en el mismo sitio del otro día, está en el mercado. Así cada uno en su puesto va pidiendo lo que quiera. Sí. Y estamos aquí en la zona donde están las flores, estas, sí, con el suelo de césped, la decoración de las flores, la cristalera. Chicos, como ven, el famoso pijama. Ya estoy en el apartamento de vuelta. Bueno, como que son las 12 y cuarto de la noche. Y nada, estuvimos ahí en el mercado que les enseñé. La comida estaba súper buena, la de todas. Todas dijeron que estaba muy buena. El arroz, que fue lo mío, estaba muy bueno. Y el precio fue 4,90 el plato de arroz. Así que súper bien de precio. Cenamos barato. Y estuvimos ahí, después nos pedimos un postre. También hay varios puestos. El puesto de los helados y de los postres tienen la mayoría una pinta increíble. Y nos comimos ahí un heladito, un postre y tal. Y hablando, estuvimos hasta las 11. Sí, 11 y media, 12 menos algo. Y ya íbamos a caminar para acá. Y ya nos vinimos caminando, pero claro, lo de siempre. Y es que me da cosa, pero hoy sobre todo y parte de ayer he grabado súper mal y poco. Por el tema de la lluvia, pero es que claro, que si el paraguas, que si la cámara. Y como le estaba diciendo yo a las chicas hablando y riendo, ¿no? Nosotros no estamos acostumbrados a usar paraguas. Nosotros no sabemos paraguas, nos vamos chocando con todo, se nos va el paraguas por un lado, para el otro, que si el viento, el paraguas se revira. En Canarias apenas llueve y no estamos acostumbrados a usar paraguas. Así que yo me noto súper patosa con el paraguas, como para encima estar con la cámara y... Además, como pongo la cámara así con la mano por fuera, muchas veces me cae el agua aquí arriba de la cámara y tampoco quiero que la cámara se estropee ni nada. Así que lo siento, pero no les he grabado en parte estas últimas veces cuando estaba lloviendo, por eso, no por la calle, por eso, sino ya en los sitios cerrados para evitar el agua. Pero nada, lo que hicimos fue eso, a las 11 y media, 12 menos algo, ya nos vinimos para el apartamento y nada, ya ponemos el pijamita y ahí tengo todo botado, la ropa ahí, la maleta ahí abierta, que me voy a poner a hacer la maleta ahora porque ya mañana nos vamos. Todo se acaba, es lo que tiene. Ya el viaje ha llegado a su fin porque ya mañana... Perdónenme. Es que son las 2 y pico de la noche. Y eso que esta tarde me eché una pequeña siesta. Pero estos viajes de pateo, acaban con una. Nada, lo que les estaba diciendo. Mañana tenemos el vuelo a las 11 y media de la mañana. Así que por tanto tenemos que estar a las 10 y media como mínimo en el aeropuerto. Un poquito antes si puede ser. Y por tanto vamos a coger el taxi a las 9 y media. Que lo cogimos por medio de la aplicación MyTaxi. Y ya pusimos la dirección y todo, y pusimos como que el taxi nos viniera a buscar a casa a las 9 y media de la mañana. Ah, bueno, a casa, al apartamento, ustedes me entienden. Y así que nada, que a las 9 y media nos recoge el taxi aquí en la casa. Y porque pone que más o menos el trayecto de aquí al aeropuerto son unos 20-25 minutos. Entonces, pues bueno, lo cogemos a las 9 y media por si hay tráfico o pasa cualquier cosa, pues sobre las 10 y algo está en el aeropuerto. Esperemos llegar antes de las 10 y media, que es la hora como límite ahí antes del avión. Así que nada, voy a hacer la maleta para que no se me lleve más el tiempo encima y poder descansar, porque mañana me tendré que levantar a las 8 y media, como mínimo 8 y media, ya veré según cómo dejar las cosas preparadas. Y para desayunar, vestirme, duyarme, todo el rollo. Así que nada, chicos. Voy a ponerme manos a la obra y a dormir. Buenas noches.